Denuncia a la madre de un joven que sufrió un accidente y se fracturó el fémur de su pierna izquierda cuando practicaba un deporte en el colegio de bachilleres, que por supuesta falta de material, el director del ISSSTE en Cozumel, Norberto Marín, no ha autorizado su operación del adolescente, que está sufriendo dolores espantosos desde hace más de una semana que tuvo la fractura. Mire, lo que pasa es que mi hijo tuvo un accidente en la escuela. En bachilleres. Se le quebró el fémur, se le quebró la pierna. Entonces lo llevaron al ISSSTE porque él tiene ISSSTE. Entonces resulta que cuando llegaron, lo atendió el doctor y todo, pero me dijo que necesita una operación. Pero la operación, para solicitar el material y todo, necesitan una semana para que llegue el material. Entonces yo ayer subí a hablar con el director para que me diga por qué tanto tiempo, porque pues está mi hijo con dolor, está terriblemente tirado, adolorido, no puede dormir, está terrible mi pobre hijo. Entonces yo subí a hablar con él y para empezar una persona con la que no puedes hablar. Enseguida te calla, no te hace caso, el director del ISSSTE, no sé, creo que es el doctor Marín, algo así, tengo entendido que se llama. Bueno, entonces me dijo que sí, que el lunes yo vaya para ver si ya hay el material. De que me lo operan, sí, pero hasta el lunes. Yo no voy a esperar tanto tiempo para que mi hijo se quede con el dolor, casi una semana prácticamente. ¿Desde cuándo lo pasó? El martes le pasó. Imagínese, el lunes me vengo a enterar que hay puente el lunes y entonces hasta 8 días. Para que lo operen de una fractura grave. De una fractura, exactamente. Y mi hijo tirado allá con dolor. Entonces, no, yo no quiero una solución, que me lo manden a algún, no sé, que me lo traslado a otra clínica. ¿Por parte de quién está afiliado? ¿Por parte de ustedes como padres, sí, o del no, Seguro Popular? No, de nosotros como padres, sí. Entonces yo necesito saber qué solución darme. Yo no voy a esperar tanto tiempo para que mi hijo me lo vengan a operar. Y si el lunes no llega el material, porque es puente, y va a llegar hasta el martes. ¿Y hasta cuándo me lo operan entonces? Mi hijo se llama Mario Alexis Espinosa Burgos y tiene 15 años. ¿Dónde le sucedió este accidente? En la escuela de bachilleres. Estaba jugando fútbol. Sí, estaban practicando. ¿Y los profesores qué le dicen? ¿No le van a echar la mano aquí el director? Pues sí, de hecho ya hablé con el subdirector y me dijo que yo le pedí de favor que hable con el director del ISSSTE para ver de qué manera puede agilizarlo o ayudarme, y él me dijo que sí, que me iban a apoyar. Okay. Me pidieron sus datos y todo. Finalizó diciendo que el director del ISSSTE es una persona grosera y no se puede hablar con él. Sí, es muy grosero, muy grosero. No te deja hablar. Prácticamente, porque te deja y ahorita, y le haces una pregunta, ahorita va a venir el doctor, y da la vuelta y se quita, ni siquiera te deja explicar lo que tú quieres, o una opinión para decirle, ¿sabe qué? Que me lo trasladen, pero ya, porque no voy a esperar 5 o 6 días más para que... No se puede hablar con él, simplemente él me dijo que se va a operar. Notivisión, Jorge Q, imágenes, Yanire U.